Hoy hacemos panecillos rellenos de pesto de nueces. Los ingredientes son harina, levadura seca de panadería, sal, huevos, mantequilla, un poco de azúcar y leche. Las cantidades os las dejo al final del vídeo. En un bol grande añadimos la leche tibia, es importante que no esté fría, y la levadura seca de panadería. Añadimos el azúcar, la sal y los huevos. Y comenzamos a batir hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Ahora es el momento de añadir la harina. Lo haremos de una sola vez. Con ayuda de las varillas comenzamos a mezclar ligeramente y añadimos la mantequilla, que tendrá que estar a temperatura ambiente. Ahora todo es cuestión de paciencia y de brazo. Por supuesto, podéis hacer este proceso a máquina, pero yo he preferido hacerlo a mano para que veáis que es realmente fácil. Una vez tengamos todos los ingredientes bien integrados y la masa esté lisa, es el momento de hacer una bola y dejarla reposar. Devolvemos la masa al bol, tapamos y dejamos reposar 2 horas. Mientras que la masa reposa, es el momento de hacer el pesto. Para ello usaremos albahaca fresca, unos dientes de ajo, un poco de sal, aceite de oliva virgen extra, unas nueces, un toque de pimienta negra y, por supuesto, queso rallado, en mi caso parmesano. En un procesador de alimentos o un robot de cocina iremos poniendo todos los ingredientes. Nueces, el parmesano rallado, la sal, el aceite de oliva virgen extra, los dientes de ajo, a los que quitaremos el filamento interior para evitar que el sabor sea demasiado fuerte, y por último la albahaca fresca, que huele a gloria. Un toque de pimienta y ya está listo para triturar. Ahora solo hay que tener paciencia y triturar hasta obtener una pasta bien fina. Mirad cómo ha subido la masa. Ahora es el momento de desgasificarla, que significa quitar todo el aire que la masa ha ido cogiendo en este tiempo de reposo. Para ello, la aplastaremos, la trabajaremos con las manos y con los nudillos y formaremos con ella una bola. Enharinamos ligeramente la superficie de trabajo y ponemos la masa sobre ella. Ponemos un poco de harina encima y con ayuda de las manos vamos aplastando. Cuando hayamos quitado todo el aire de la masa, comenzaremos a alisarla con ayuda de un rodillo. Lo haremos primero en sentido vertical y luego en sentido horizontal, hasta obtener una plancha grande de aproximadamente 30 centímetros por 45 centímetros. Una vez la masa esté bien extendida, la cubriremos por completo con nuestro pesto de nueces. No tendremos que dejar ningún borde sin cubrir. Cubriremos completamente toda la plancha. Ahora doblaremos sobre el centro una mitad y de nuevo sobre el centro la otra mitad. Aplastamos un poco y ahora con ayuda de un rodillo extendemos. Una vez la masa esté bien extendida, cortaremos 10 tiras que giraremos sobre sí mismas formando espirales. Esta espiral la liaremos, haremos un nudito y formaremos nuestros panecillos. Podéis hacerlos de la forma que queráis, pero a mí me encanta hacerlos así, que quedan redondos y muy bonitos. Continuaremos con el resto de la masa hasta tenerlos todos formados. Ahora los pasamos todos a una bandeja. Lo ideal es poner 6 y en otra bandeja 4, para que puedan respirar y puedan crecer mientras que elevan una hora más.
Pasada la hora y con ayuda de un pincel de cocina, pintaremos con huevo batido nuestros panecillos y ya están listos para hornearlos a 175 grados durante unos 20 minutos. Y mirad qué pinta más rica, toda la casa huele a gloria. Y ya habéis visto qué fáciles, los hemos hecho a mano sin ninguna dificultad. Ahora ya solo me queda pediros que me dejéis vuestro me gusta, que suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya y que compartáis la receta para que más gente pueda verla. Nos vemos prontito en el próximo vídeo. ¡Un beso!